Buenas noches, acomódense amigos para presenciar esta noche con nosotros este gran partido de fútbol. Iñaki Cano ya está aquí. Gracias, Juan Carlos. Me pregunto si habrá sorpresas esta noche. Veamos cómo se desarrolla el juego. No es un partido de competición oficial, pero muchos de estos futbolistas tienen tanta calidad y orgullo personal que seguro que se lanzarán con entusiasmo a por la victoria. Comienza el partido. Esperemos ver un buen encuentro de principio a fin. Los dos equipos querrán controlar el partido al principio. El pase adelantado a un compañero pone en marcha el ataque. Buena oportunidad para centrar aquí. Ganó la posesión y paró el ataque. La defensa tendrá que intentar parar esta jugada por la izquierda. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la izquierda. ¿Qué es lo siguiente que hará? Ganó la posesión y frenó el ataque. Intentó ir a por el balón. Tiro libre. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la derecha. Continúan con el balón. No, lo interceptaron. No tiene a nadie a quien pasar. Supo muy bien dónde tenía que estar. 15 minutos de juego. La ocasión viene creada por ese balón en profundidad. Tienen una buena posición por la derecha. ¡Dispara! El portero decidió que lo mejor era golpear ese balón. Se fue a córner. A solo 5 minutos del descanso, superan a sus rivales por un gol. ¡Gol a la vista! Demostró sus buenas cualidades defensivas. No tiene a nadie a quien pasar. Buen pase en profundidad. El guardameta decidió adelantarse y coger la pelota. Ese balón adelantado ahí puede dejar en evidencia a la defensa. Ahora dentro del área. Finaliza la primera parte y los jugadores se encaminan a los vestuarios. No hay duda de que ambos entrenadores tendrán mucho que decirles a sus respectivos equipos. Iñaki, ¿qué opinión te merece este primer tiempo? Bueno, para mí, Juan Carlos, necesitan ampliar más el... Así que el marcador señala 1-0, mientras los equipos se preparan para los próximos 45 minutos. Arrancó el segundo tiempo. ¿Nos ofrecerá más emoción y fútbol que el primero?
cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Pase bastante malo. Todavía ahí con buenas posibilidades. Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área. Para mí el intento fue bueno, pero salió muy desviado a la derecha. Estamos en los últimos 5 minutos de juego. No, este no. Estaba en un buen sitio para cortarlo. Con él. Aquí está el silbato final. Hoy sí que se esforzaron al máximo por conseguir la victoria. Sus aficionados estarán tan satisfechos con el resultado como con su gran actuación en el campo. Iñaki, aquí os sin antes agradecer a Iñaki Cano el haber compartido conmigo la retransmisión de este partido. Gracias a ti, Juan Carlos. Y desde aquí, buenas noches a todos.